creo que cuando preparas los partidos de una forma y llega un señor y te echa a perder lo que haces en la semana, lo que platicas, no hay mucho que puedas hacer. Aún así nos esforzamos al máximo por conseguir el resultado. El equipo se entregó y eso es lo rescatable de esto. No sé si es casualidad, pero ya van 3 veces que nos hace la misma. Entonces nos queda más que quejarnos como Cardoso, ¿no? Que no nos lo manden, a ver si nos hacen caso. Pero esperamos que nos pase lo mismo, ¿no? Siempre en las finales nos perjudica. No sé si tiene algo contra nosotros, en particular contra Osvaldo, pero ya van varias.